La discriminación que se sufre por género, por origen étnico, incluso por la pobreza, ha sido parte de la historia. Por ello, es analizada mediante una herramienta que ayuda a identificar las desigualdades del sistema. Esto lo veremos más adelante en el noticiario. Hay estudios que revelan que la desigualdad en la que viven los pueblos indígenas es por la carencia de oportunidades en los aspectos más básicos, como la educación y la salud, entre muchos otros. También hay cifras que demuestran que la pobreza afecta con mayor fuerza a las mujeres indígenas. En este programa hablaremos de cómo el género y el origen étnico son marcadores de opresión y motivos de discriminación. También abordaremos la discriminación en el contexto del COVID-19 y los efectos que el distanciamiento social ha tenido en las conductas de discriminación y violencia. En el marco del Año Internacional de Afrodescendientes, el reto en México es reconocer esta tercera raíz de nuestra sociedad. Por esto, mostraremos cómo viven las comunidades afromexicanas en la Costa Chica de Oaxaca. Veremos en cifras este aspecto de la desigualdad que está relacionado con la pobreza y con el grupo étnico de las personas. También hablaremos de la discriminación debido a la preferencia sexual. Tendremos a un experto en el tema desde la visión de las juventudes y los datos que una encuesta a jóvenes muestra en torno a la percepción de la discriminación y la tolerancia. La discriminación por origen étnico es histórica en México. Así lo han revelado diversos estudios. De acuerdo con un estudio reciente realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los pueblos indígenas han carecido de oportunidades y entre ellas destaca el hecho de que la tasa de pobreza extrema entre la población que habla alguna lengua indígena es del 40%. Cifras del Coneval revelan que cerca del 97% de los habitantes indígenas en México son pobres, porque su nivel de ingresos no cubre las necesidades básicas o son vulnerables a la pobreza, porque carecen de al menos un servicio público básico como electricidad, seguridad social, educación, entre otros. En este año, la UNAM realizó una encuesta nacional de indígenas que midió la percepción de las personas indígenas y personas que no lo son. Según el resultado, la mayoría de los encuestados, cerca de 83%, no conoce la riqueza lingüística de nuestro país. Más del 43% de los encuestados opina que la mayor desventaja de ser mexicano es la discriminación, mientras que alrededor del 47% considera que las personas indígenas no tienen las mismas oportunidades de obtener trabajo en comparación con las personas no indígenas. También el estudio muestra que poco más del 50% de los encuestados opinó que el color de piel influye en el trato que reciben las personas, y alrededor del 73% considera que hay racismo en México. Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo. Hoy hablaremos sobre el género y el origen étnico como marcadores de opresión histórica. Soy Ainda Macías. Y yo, Kevin Martínez, y estamos felices de compartir este noticiario con ustedes. ¡Comenzamos! En México, las mujeres indígenas no solo padecen una doble discriminación por ser mujeres y formar parte de una población minoritaria, además, tienen una condición de clase que se traduce en exclusión y opresión, es decir, son pobres. El tema de la inequidad por etnia es histórico en un país donde existen 68 pueblos indígenas y cuya población suma un poco más de 16 millones de personas, un total de 15.1% de la población. Dentro de esta población, el 52% son mujeres, según cifras de INMUJERES de 2020. Al racismo y a la pobreza se suman el casi nulo acceso a la educación y la malnutrición que deriva en diferentes enfermedades. Dicho en cifras, el nivel de educación de las mujeres indígenas es menor al de los hombres. Las mujeres son el 67% de la población no alfabetizada, que a su vez deriva en la exclusión en espacios laborales. Visto desde la interseccionalidad, las múltiples formas de discriminación se intersectan creando una forma distinta y única de opresión y se distingue de cada forma de discriminación individualizada. Las múltiples formas de opresión, inequidad de género y racismo suelen superponerse al mismo tiempo, lo que genera sistemas complejos de marginación. En este análisis, el contexto de las personas es lo que ayuda a reconocer la experiencia interseccional.
En palabras de Kimberly William, especialista en teoría crítica de la raza, la interseccionalidad revela el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio de acuerdo con su pertenencia a múltiples categorías sociales. El racismo no solo se ejerce desde la población no indígena hacia las mujeres indígenas. En sus mismas comunidades hay comportamientos racistas y misóginos expresados en relaciones de género basadas en la dominación simbólica producto de los usos y costumbres. Por eso, en las comunidades se naturaliza la violencia de género. Se legitima y se construye como algo socialmente aceptable, normal e incluso necesario. En años recientes, la participación de las mujeres indígenas ha sido más activa que hace 40 años. Han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de los pueblos y en la lucha por los derechos de las mujeres. A partir de 1982, en Ginebra, mujeres indígenas llegaron a la ONU con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y han tenido una firme participación en el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas. En Estados Unidos, los temas raciales han sido parte del sistema social. El fenómeno ha sido ampliamente tratado desde la interseccionalidad. Entre otras representaciones de la interseccionalidad, el aporte feminista y con mayor énfasis las explicaciones desde el Black Feminism, el feminismo de color y el feminismo latinoamericano, ha puesto sobre la mesa la experiencia de mujeres negras que han tenido la necesidad de enfrentar un conjunto variado de opresiones al mismo tiempo. La intersección entre género, clase y raza que han tenido que vivir mujeres pobres y racializadas muestra que las relaciones de poder se establecen entre grupos o entre personas. Durante la pandemia, la discriminación racial va en aumento. Una enfermera narra en un video el racismo que sufren los hispanos y afroamericanos contagiados. Esto se hizo viral y luego desapareció de las redes sociales. En 2011, decretado por la ONU como el Año Internacional de los Afrodescendientes, inició el reto social para los mexicanos de reconocer e integrar nuestra tercera raíz, es decir, dignificar la negritud y brindar oportunidades que por racismo, discriminación y pobreza no han podido tener las mujeres indígenas de ascendencia negra. Yolanda es una mujer afrodescendiente que vive en el Rancho Nuevo de la Costa Chica del estado de Oaxaca. A sus 21 años, cuenta que deseaba ser maestra y no pudo lograrlo por falta de dinero. Además, enfrenta graves problemas de salud a consecuencia de la falta de servicios, pobreza y discriminación. Te rechazan por ser pobre, por ser negra, porque estás enferma. Me he sentido discriminada. Por ahí hablan que sí tengo SIDA. Y yo no tengo SIDA, tengo esclerosis. Cuando me rechazan en otros pueblos por ser negra y porque me veo enferma, me siento mal. Narra Yolanda. Este es un caso de los muchos que viven aproximadamente 450,000 personas afrodescendientes en México, invisibilizados en las estadísticas y en la historia. No es lo mismo vivir en Puerto Escondido o en Pinotepa Nacional que en las playas y andar pescando o vendiendo lo que podemos para ir al doctor o comprarte tus medicinas. Si me enfermo, no hay cómo llegar al médico. El pasaje es caro y no hay quien cuide a mis hijos, por eso luego ni voy. La intersectorialidad entre racismo, género y etnia se complica cuando se suman a la migración. Escuchemos lo que narra Macaria, quien fue contagiada por su esposo ya fallecido. Se fue al norte y de allá trajo la enfermedad en 2006. Desde ese tiempo he estado sufriendo maltratos porque no me ven con buenos ojos. La gente no me da trabajo. Dicen que no se junten con mis hijos, que no me hablen a mí porque los puedo enfermar. No conozco a nadie más que tenga VIH por aquí. Los papás de mi esposo lo divulgaron. Esto no se puede ocultar. A veces uno tiene recaídas. Lo más doloroso que me han dicho es que me voy a morir un día. En la Costa Chica, cada casa tiene una historia que contar, como nos comparte Denia. Te avisan que se murió. Los traen en estuches. No te dan explicación, nomás hasta que se junte el avión con los muertos y llegan a Acapulco. Las historias de mujeres adultas mayores son muestra de que esta discriminación viene desde hace mucho tiempo. Virginia tiene 66 años y 6 hijos. Desde los 14 años, hace tamales para vender. Yo no fui a la escuela. No te sé ni una letra. Para mí no hubo escuela. No tuvimos papá. Y desde niña, con tanto sacrificio, trabajando, yendo a pescar, a doblar hoja de maíz,
amarrar ajonjolí, a cortar algodón. Las mujeres y las niñas indígenas se han visto afectadas por múltiples formas de discriminación, por motivos de género, racismo y xenofobia, y corren el riesgo de caer en la pobreza. Organismos internacionales confirman los testimonios e informan que las mujeres y niñas están más expuestas a la discriminación y la violencia de género, así como a la negación a sus derechos a la salud sexual y reproductiva. En casos como los comentados, la lejanía de las comunidades y la falta de transporte han tenido fatales consecuencias para la salud de mujeres embarazadas. Además, los errores de los sistemas alimentarios han traído en consecuencia una exposición de las mujeres y niñas al hambre y la malnutrición. Según el Coneval, entre 2008 y 2018, la pobreza ha disminuido. El número de personas hablantes de lengua indígena que son pobres pasó de 76 a 74.9%. La población que no habla una lengua indígena en pobreza pasó de 41.4% a 39.4%. Otros datos del Coneval de 2018 señalan que el 84.3% de las mujeres rurales indígenas son pobres. Comparado con el 74.9% del total de población indígena pobre, lo que convierte a las mujeres indígenas en uno de los grupos más vulnerables. Las desigualdades por condición de pobreza se acumulan con otras condiciones desfavorables. Por ejemplo, en datos por grupos de edad, se muestra que entre las personas con discapacidad de 15 a 29 años hay más pobreza. En la población afrodescendiente, la proporción de personas que gana más de 3 salarios mínimos es la mitad del porcentaje a nivel nacional. En el fondo, el racismo y la discriminación se fundamentan en el miedo y la identificación de otro distinto. Dentro de las principales formas de discriminación se encuentra el origen étnico y la racialización. Aunque también hay otras formas de discriminación, como la xenofobia, que es el odio hacia las personas extranjeras. En la actualidad, la discriminación por preferencia sexual es una de las más comunes. La discriminación LGBT+, es la violencia o trato desigual hacia las personas por su orientación sexual e identidad de género. Este tipo de actitudes de odio hacia la orientación sexual se llama también homofobia. Si se trata de discriminación por identidad de género, se denomina también transfobia. El comportamiento negativo hacia la diferencia puede ser acumulativo, es decir, una persona que es discriminada por su orientación sexual se agrava si además su color de piel o su origen étnico no es el hegemónico. La discriminación puede tomar diversas formas, desde un pensamiento que detona una acción de separarse de la persona discriminada, hasta otros actos como la violencia o el asesinato, pasando por intimidación, asalto, acoso o linchamiento. La discriminación de igual manera puede presentarse en cualquier lugar: un supermercado, un parque, el lugar de trabajo, un autobús, un consultorio médico o en el hogar, entre otros. La discriminación puede ser extendida, es decir, el sujeto de discriminación puede ser el padre de una persona gay, los hijos de padres indígenas, entre otros. Y también puede vivirse la discriminación generalizada para el caso de grupos de población o sectores como los gitanos, que son perseguidos en muchos países. Sin importar el lugar y la forma, todo acto de discriminación viola los derechos humanos. Donde no se respetan estos derechos universales, se cometen actos de crueldad extrema, como en Arabia Saudita, Irán, Yemen, Mauritania o Sudán, donde la homosexualidad es castigada con la muerte. Contra la discriminación han sido diversas: marchas, movimientos en redes sociales, personas famosas que muestran solidaridad para apoyar la causa, exhortos de organismos internacionales, iniciativas legales en los países, entre otras. Pero, ¿cómo es realmente este fenómeno de discriminación por razones de género y origen étnico? Preguntémosle a un experto. Hoy entrevistaremos a Eva Albavera Viveros. Ella es antropóloga social, feminista y activista de los derechos humanos. Es consultora en transversalización bajo la perspectiva de género y multiculturalidad, investigadora y líder de opinión en temas de derechos de género, afrodescendencia mexicana e indígena.
cofundadora del Grupo Plural por los Derechos de las Mujeres del Estado de Guerrero, junto con la líder indígena Marta Sánchez Néstor, entre otras destacadas mujeres guerrerenses. Actualmente es presidenta de Equidad y Autonomía en Movimiento AC, donde se trabaja por los derechos indígenas, los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general a través de talleres, cursos, conferencias, investigaciones y participaciones en los medios de comunicación como líder. Una persona puede vivir una doble discriminación si vive un trato desigual por su género y además por su origen étnico. Si se combina el aspecto racial por su tono de piel o sus rasgos físicos, la discriminación puede tener consecuencias fatales. Si la doble discriminación la viven niñas, niños o jóvenes, los recursos personales para enfrentarlas son distintos. De la misma forma, los recursos disponibles por condiciones de vida como pobreza pueden hacer diferencia en la manera de reaccionar por parte de las personas discriminadas. Eva, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Primero que nada, ¿qué es la discriminación interseccional? La discriminación, que es esta falta de acceso a espacios, en el fondo es una gran desigualdad, es ver al otro, a la otra, con cierta superioridad. La discriminación interseccional o la discriminación múltiple tiene que ver que no solo se discrimina por una condición, sino por diversas condiciones. Hay discriminación cuando a las mujeres no se les permite acceder a espacios de toma de decisiones, pero hay una mayor discriminación cuando no tan solo se es mujer, sino se es mujer y se es mujer indígena. Pero aparte de ser mujer y ser indígena, sucede que es una mujer que se asume como lesbiana, por ejemplo, es otra discriminación. Platícanos, ¿cómo ha sido la doble discriminación en México? Ha sido muy compleja. Un país en donde tenemos diferentes culturas originarias, tenemos diferentes tonalidades de piel y en donde en muchas ocasiones priorizamos la condición de las personas que tienen un poco más de privilegio. Ha sido muy complicado en nuestro país. Eva, ¿qué es la discriminación positiva? Es apoyar a los sectores justo que no tienen acceso a las mismas condiciones que las demás personas. También se les llama acciones afirmativas. Un ejemplo muy claro es cuando hay una cierta cantidad de becas y en donde el 70% podría ser para mujeres y el 30% para hombres. Es apoyar a que se vaya teniendo unas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre las personas que están discapacitadas. ¿La edad también es motivo de discriminación? ¿Podría poner algunos ejemplos? Sí, hay discriminación por edad. Por ejemplo, las personas mayores de pronto son muy jóvenes, a los 45 años para pensionarse, pero ya son muy grandes para acceder por primera vez a un trabajo en alguna nueva institución. A la discriminación para las personas mayores de edad se le llama también edadismo. Hay este tipo de discriminación también a los jóvenes, en donde les piden experiencia cuando están saliendo de alguna carrera, alguna profesión y no han tenido tiempo. ¿Qué otros factores marcan diferencias en la experiencia de discriminación en quien la ejerce y en quien la vive? La discriminación se da, como acabamos de comentar, por la edad, pero también se da por el género y se da por preferencia sexual, por el origen étnico. A veces se da discriminación hasta por las características físicas, por la condición económica, por las creencias, ya sea políticas o religiosas. Se discrimina por enfermedad. Lo vivimos hace poco con el COVID-19, en donde médicos, enfermeras, se les discriminaba para acceder a espacios públicos, al transporte, la discapacidad también. Hay un grave problema de discriminación para las personas con discapacidad. Hay ocasiones en que está tan naturalizada la discriminación que no nos damos cuenta de que estamos discriminando. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos prejuicios contra las personas. ¿Podría mencionar cuáles son los recursos de los que puede disponer una persona que experimenta discriminación? Las personas que son discriminadas pueden, en primera instancia, acudir a las
instituciones correspondientes. A veces es un poco burocrático, pero vale la pena poder acceder a estos espacios. A nivel federal está la CONAPRED, que justo se nutre de estas denuncias para poder mejorar las condiciones jurídicas. ¿Cómo es el fenómeno de la doble discriminación para la juventud? Tal pareciera que por el hecho de ser jóvenes también son tratadas con prejuicio. Ahí lo hemos visto en muchas circunstancias en donde el hecho de que hombres y mujeres jóvenes tengan tatuajes son prejuzgados y no comprenden que es una parte de su proceso identitario. Bueno, pues sucede que puede ser un hombre homosexual y tiene otra discriminación aparte de la discriminación por ser joven. ¿Podría comentar algunas buenas prácticas que ilustren el efecto que el activismo ha traído en la solución de este problema? Los movimientos sociales siempre han sido importantes para modificar las condiciones de vida, para llamar la atención al Estado y al gobierno en turno. Ha habido todo un proceso de las mujeres jóvenes feministas en donde se les ha cuestionado por algunas acciones públicas que han hecho durante manifestaciones. Sin embargo, esto ha hecho que las autoridades, por ejemplo, escolares, volteen a ver los acosos sexuales que hay en las universidades o en las preparatorias. ¿Qué recomienda a nuestra audiencia para enfrentar situaciones de discriminación? Una de las cuestiones fundamentales, además de hacer las denuncias correspondientes en las instancias, es importante crear colectivas, estar cercana a otras personas que han sido discriminadas y saber que no estás solo, que no estás sola, que puedan ir y exigir sus derechos, ya sea al interior de una escuela, en un hospital, en el trabajo, en diferentes espacios. Si tuviera que dejar una pregunta al aire para que nuestra audiencia reflexione, ¿cuál sería? ¿Estoy discriminando a alguien? ¿Estoy apartando a alguien del goce, de lo que yo estoy gozando, de lo que yo estoy viviendo? Eso sería algo que podríamos hacer todos. Eva, ¿le gustaría agregar algo más? Recordar que no venimos de condiciones iguales, no venimos de familias iguales. Hay que recordar siempre que el otro o la otra viene de otra historia personal. Gracias, Eva, por compartir tu experiencia con nosotros. Hasta luego. En México, CONAPRED, la UNAM, el CONACYT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI realizan la Encuesta Nacional de Discriminación desde 2010. La última data de 2017 y sus resultados revelan un problema de discriminación en la población adulta y entre los jóvenes. Alrededor del 20% de los encuestados de 18 años y más declararon haber sido discriminados en el último año. Como motivo de discriminación se señalan principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, edad y creencias religiosas. La mayoría de los jóvenes entrevistados considera que los principales motivos de discriminación son el origen étnico, el género y la orientación sexual. La ENADIS 2010, por grupo de edad, realizada por el INJUVE y la CONADIS, confirma la información de discriminación hacia las y los jóvenes. El 25% de entre 25 y 29 años afirman que no se respetan los derechos de las personas jóvenes. Entre otros motivos de sentir que sus derechos no son respetados, se encuentran el no tener dinero, la apariencia física, la edad y el género. Los resultados de la ENADIS 2010 sobre la percepción de jóvenes de entre 12 y 29 años muestra que hay menos tolerancia a vivir con lesbianas, homosexuales y personas con VIH que a vivir con personas de otra etnia, religión o con personas con discapacidad. Otros estudios mostraron que la pandemia exacerbó las desigualdades y la violencia de género. Como sabemos, las mujeres ocupan un rol importante en el cuidado de los miembros de la familia. Con el confinamiento, el trabajo en casa se duplicó o triplicó para las mujeres. En muchos casos, además tuvieron que seguir con su empleo de manera virtual. En cuanto a la violencia, los estudios realizados en la pandemia mostraron un incremento de agresiones hacia las mujeres y las niñas y no contaron con un acceso de servicios de salud, refugio o asistencia legal. El aumento de feminicidios y violaciones por parte de parejas o familiares de las víctimas mostró la otra cara de la realidad. Incluso algunos especialistas han nombrado a este fenómeno como la otra pandemia, situación que se agravó para las mujeres indígenas y migrantes, volviéndose por estas condiciones aún más vulnerables. Sobre este tema, en el conversatorio virtual Mujeres Indígenas, Tejedoras de Desarrollo y Defensoras de Sus Tierras y Territorios, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Se dijo que por ser mujeres y por su origen étnico, la población femenina migrante ha sido objeto de discriminaciones por su color de piel, su situación migratoria, lenguaje, forma de vestir y orientación sexual. Veamos más sobre este tema. Un informe sobre COVID-19 realizado por la CEPAL revela que la población afrodescendiente es más vulnerable frente al COVID-19 debido a la desigualdad y a la discriminación estructural, es decir, las desventajas son parte de su cultura. En las recomendaciones que da la CEPAL, se pone énfasis en la importancia de implementar políticas participativas que sean culturalmente pertinentes y que eviten el racismo y promuevan la igualdad y los derechos de todas las personas afrodescendientes. Las cifras correspondientes al último censo de cada país de América Latina y las estimaciones a 2020 permiten calcular que 134 millones de personas se autoidentifican con categorías relacionadas con la afrodescendencia, lo que representa alrededor de un 20.9% de la población total de la región. En 2018, el nivel de pobreza económica de la población afrodescendiente en 6 países superaba el de la población no afrodescendiente. En Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La mayor tasa de pobreza entre las personas afrodescendientes fue en Colombia con 40.8% y la mayor brecha étnico-racial se registró en Uruguay, país que presentaba una de las menores tasas de pobreza de la región y en que el porcentaje de afrodescendientes en situación de pobreza era alrededor de 3 veces superior al de quienes no lo son. En Brasil y Perú el porcentaje era 2 veces superior. Se observó también que la incidencia de la pobreza entre las personas afrodescendientes era mayor en las zonas rurales, con algunas excepciones. Lo que revelan los datos, las experiencias que conocimos y lo que opinan los expertos en relación con la doble discriminación por género y origen étnico es preocupante. Y más si a esto le sumamos el color de piel. La participación que podemos tener los jóvenes también da para la reflexión. Nosotros podemos ser la diferencia para erradicar el racismo y la discriminación de las escuelas y quizá en otros espacios. De eso se trata este noticiario Me Toca Este Mundo, de que quienes nos acompañen se informen y participen. Te esperamos en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.